Fiscalía solicita que taxista investigado en el atentado criminal a Celso Castro sea recluido en la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar con el fin de proteger su integridad. Habitantes de Pueblo Hello están inconformes por inminente traslado de un docente. Solicitan a la Secretaría de Educación del Cesar que garantice la contratación de un maestro y el transporte escolar. Orlando Colón Gómez no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía por los delitos de homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego o municiones. Dos hermanos de nacionalidad venezolana fueron capturados en las últimas horas por el CTI de la Fiscalía Seccional Cesar por presuntamente abusar de dos menores de edad. Andrea Cañón se proclamó campeona mundial de patinaje en certamen orbital que se cumple en Barcelona, España. Este fin de semana iniciará la Liga Águila 2 2019. El bicampeón Junior de Barranquilla debutará este sábado ante Deportes Tolima. Es muy fácil pautar en RPT Noticias, el mejor noticiero. Solicite su cotización al correo electrónico rptnoticias@gmail.com o a la línea WhatsApp 311-676-5376. RPT Noticias, la mejor opción publicitaria de Valledupar.